Esa. Ese host ha sido tuyo, ¿no, Luis? Porque había sonado, pero me lo imaginaba. Bueno, ahora quiero ver si ya funciona de una vez esto. Porque por segunda vez se me ha vuelto a quedar bloqueado esta mierda. Justo cuando estaba haciendo directo. Ay, qué coñazo, en serio. Pero bueno, se agradece el host igualmente. Ahora vamos a ver. ¿Por qué tiene que poner el Tekken 3 sin música? Esa. Vale, ya está. Seguro que hay muchas aplicaciones que no lo pilla el OBS. Así que más o menos te entiendo. Así que pues nada, ni la pantalla entera, po. Vaya mierda de OBS que tienes tú, sin ánimo de ofender. Pero bueno, vamos allá otra vez. La continuación del Tekken 2 20 años después. Ah, que usas Linux. Pues debería buscar algún tutorial, creo yo, por si acaso. Porque esto, Luis, me tiene ¿tú sabes alguna extensión para poner overlays usando la Xbox y la PlayStation 4? ¿Tú conoces alguno? Chrome OS. Ninguno, ¿no? Pues vaya, mierda. Es que quiero poner alguno, pero claro. Nunca me dejé llevar a un sitio en concreto. Luego le preguntaré a Loki entonces. A empezar ya. Joder, macho. Parece que no. Parece que no se le quita el sonido, coño. La música. Que si no, es la única forma, más o menos, para poder hacer stream normal, por así decirlo. En fin, vamos ya a jugar de una vez. Hice antes la prueba y se veía más o menos bien, así que debería de ir bien. Pero claro, una cosa es la prueba y otra cosa es la realidad. Round one. Fight. Va lento, lo sé, pero hay que hacer algunas veces concesiones.
ya que no tengo el ánimo para nada, la verdad. Round 2. Fight. ¿Cómo de lento va ahí en el directo, Luis? Au. Fluido dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, mejor eso que nada. Ya sé que no es mucho bobo el tener que no haya música, pero... Round 1. Fight. Me hace gracia que luego cuando te eliges a True Ogre, todos los escenarios se vuelven oscuros. Pero por defecto se vuelven oscuros. Boom. Round 2. Fight. Au. Hey. Au. Aquí vas desbloqueando personajes cada vez que te haga el modo arcade. You win. Incluido los jefes. Hasta el Tekken 4 se puede jugar con los jefes. Luego llegó Tekken 5 con Jinpachi. Y vaya ahí, joder. Jinpachi. En serio, ya Jinpachi fue cuando decidieron tirar la casa por la ventana. A ver si algún día cuando haga es directo en la Xbox hago del Tekken 7. Que durante el tiempo solía jugarlo bastante. Sobre todo con Miguel. Que es mi principal. Au. Uy, menos mal que no he seguido porque. Esa llave de King se podría seguir. El que te haga la serie de llaves de King te quita bastante. Uy. Se libra por poco. You win. Jin, que le habían puesto los movimientos de Kazuya en este juego. Y se nota. Y pa, ¿dónde vas tú, Paul? Hostia. Me acuerdo hace tiempo jugando con Paul. Logré endiñarle la imbloqueable a True Ogre y me lo cargué de un golpe. Y me quedé, hostias. Qué bueno eso. Au. No me vas a dejar, ¿eh? Au. Hijo de puta. Round 2. Fight. Qué cabronazo, en serio. Esta venganza. Final round. Fight.
Luis, ahora luego vamos a probar lo del guía software. Pones en la equipo. Para ver cómo va con el. Con lo del xCloud. Pero si lo vamos a hacer este fin de semana. Que lo vamos a hacer todos los. Que lo hacemos los domingos. Round 1. Fight. Au. Epa. Nosotros solemos empezar más o menos a partir de las 8:30, que es cuando estoy más o menos ya disponible. Estoy seguro que si tuviera un ordenador, un mejor ordenador, me iría mejor. Pero claro. Es que. Que tiene gracia porque supuesto. Es que no tendría que tener ningún problema para. ¡Pum! Para streamear este juego. Porque. En el juego me va. El juego me va perfectamente cuando no tiene el OBS puesto. You win. El code Vein. Round 1. Fight. Espérate que me acabe el Resident Evil 7 y entonces quedamos. Ay, Warren, el coreano que al principio tenía rivalidad con Jin y se la pasaron a Devil Jin. Round 2. Fight. Ya vale, con tanto que ya me enteré la primera vez, tío. Au. Vale, no me imaginaba. Jin y Xiaoyu tienen un. Son de los pocos que tienen tres trajes. El otro creo que es más. El otro es Low. Hala. Una patada en la cara se me ha llevado. No sé. You win. Yoshimitsu. Round 1. Esta apariencia es la más famosa de todo en la serie. Tanto que apareció en el Tekken contra Street Fighter. Una pena lo que le pasó al Tekken. Street Fighter por Tekken. Porque potencial tenía, pero fue en una época en que Capcom era muy avaricioso. Y claro. Hala. ¡Au! La cara me la he reventado, ¿eh? Round 2. Fight. De perro. Hijo puta, falso. You continue. Round 1. Fight.
El Tekken ha pasado de tener un modo arcade con 10 escenarios a solamente le ponen 5 escenarios y ala, ya es un modo arcade. Joder, ala. Es que incluso el Tekken Tag Tournament 2 tenía 10 fases por lo menos. Que es lo mínimo más o menos para que se consiga, por lo menos para mí, para que se considere un modo arcade decente. Sobre todo en esa época. Mira, me acaba de cargar. Dios, puta, me casi. Me ha partido el perfecto, hijo de puta. Final round. Fight. Ah, sí, si lo estoy pensando, sí, sé que son aburridos sin música, pero. Como yo lo he dicho antes. Es mejor que no tenga música, que me vaya incluso peor. Mira. Hostias, te ha dado bien, ¿no? Pues vale. Pues vale, muy bien. Pum, atado. You win. Round one. Fight. Que era la compañera de Jin en el Project X Zone. En el primer juego. Vale, habían venido a hablar un momento conmigo. Joder. Au. Joder. See you. Round 2. Fight. Me la bloqueé entera. Ay, no. Patadón que se lleva. Joder. Ow. Final well round. Play, I show you. Well play. Fight. Otra vez. Ow. De cuando se daban los saltos gigantescos. Por fin. You. Ahora toca Hihachi Mishima.
Round one. Fight. El único culto que te sale en un juego normal. Au. ¿Y por qué es el subjefe? Au. El cuello me lo ha dejado bien. Au. Cabrón, me ha dejado. Sí, lo sé, Nacho. Kazuya. La verdad. La verdad es que para Tekken yo me esperaría o Jin o Heihachi, pero Kazuya es algo que me ha cogido un poco de sorpresa. Hombre, no es que Kazuya no sea, Kazuya es popular, sí, pero au. He visto el trailer y vi el trailer. Round y qué mejor manera de mostrar a Kazuya que tirando al volcán a Ganondorf. Considerado uno de los tres villanos de Nintendo. Adiós, cuello. Sí. Salvo a Kirby. Que se iba volando. Vaya, toma eso, Heihachi. Round 2. Ese Smash, ¿qué esperas? La gente se va a quejar, sí, sí. Que si juego de pelea, que si otro tipo, otros estúpidos para chin de anime. Ese Smash, ¿qué esperas de puñetero fandom? Son unos imbéciles. Y ahora aquí tenemos a Ogre. Round 1. Fight. Por eso detesto al fandom, porque son unos imbéciles. Oh, pues vaya. Hay una referencia a esto en el Tekken Tag 2. Si ganas con Heihachi y Ogre, intenta hacerle lo mismo, pero esta vez Heihachi se impide. Hala. Me ha costado más Heihachi que True Ogre. You win. Ya tenemos el final de Jin. Ups. Se murió. Sí, yo sé cuál dices. El Fighter Mega Mix creo que es. Y ahí está, el primer despertar del gen del diablo. Creo que el juego que tú dices es Fighter Mega Mix. Y la verdad que eso es bastante estrambótico. Vale, se ha quedado. Me encanta cómo se ha quedado parado, ahora. Sí,
Se queda parado en los créditos. Joder, tu huevo. Pero bueno, ya me lo he hecho, así que ahora voy a mostrar el Tekken Force, que es uno de los modos más populares. El Tekken Force, que es básicamente beat'em up. En Tekken 4 lo expandieron bastante. Yo, sí, ese es el Ergate, creo que el que tú dices. El que creo que el que tú dices de era Ergate, que en la versión de PlayStation metieron a varios personajes de Final Fantasy VII. Todos los no me suena a mí, no me suena, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar ya a darle por culo a la gente. Jin Kazama, fight. Tiene gracia porque este es un... años más tarde hicieron el Dissidia para la PSP. Este juego es de los pocos, creo que si quieres desbloquear al Dr. Bosco Novi rápido, entre comillas, te tienes que pasar este modo 4 veces y luego ya te salía, y si fallaba, pues tienes que hacértelo otra vez 4 veces. Chicken. Menos mal que la gran mayoría de gente son... se mataron en golpe. Pero en el Tekken 4 sí había gente bastante dura en el modo este. Había gente que tenía una barra de vida entera igualmente. Uy. Coño, que ese es el tiempo que vas a tener de bonus. Venga. Listo. Me han dado 22 segundos de bonus. Jin Kazama, fight. Au. Lo malo es que solamente te dan una vida para todo el juego, para todo el modo este, una vida. Pero bueno, ala, estamos viendo por los dos lados, ¿no? Vaya mierda. Chicken. ¡Hala! Toma ya. Mala dirección, Jin. Au. El pollo. Au. Pollito. Chicken. Pollito que te da la vida.
Venga, que vamos bien. Hace un tiempo vi vídeos de que son los personajes secretos del juego. Y con códigos era posible jugar con los soldados del Tekken Force. Y son tan limitados como se ve. La única ventaja es que algunas veces pueden atacar antes de empezar la ronda. Así que empieza con ventaja ahí. Uy, qué cerca, tío, qué cerca. Demasiado cerca, ahora me gustó. Jin Kazama, fight. Bueno, vamos bien para ahora. Este paso creo que me van a derrotar ya muy rápido. Pero bueno, a ver, hombre, pues, me encanta como es que aparecen de la nada los pollos. Toma ya. Daño colateral. Chicken. Vaya, hombre, normalmente no me suele llegar tan lejos en este modo. Pero mira. ¡Hala! ¡Hala! Desgraciado. Bueno, ahí se llegó, ¿no? Game over. Ahora, a ver qué... Un segundo, que estoy mirando a ver qué puedo hacer ahora en un momentito. Está ahí Dani, como siempre, está haciendo cosas. Bueno, sí, ya sé. Vaya día, en serio, vaya día de mierda.
Vale, adiós, Luis. Estoy viendo un momento aquí. ¡Hostia, qué sueño! Joder, usted me entró. Así que dejaste lo del avatar, ¿no, Nacho? Como me dijiste que te daba problemas. Una pena, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Supongo que eso puedo hablar. A ver. Tengo un poco la espina clavada del que intenté hacerme el contra. En mi primer stream fue de hecho intentar haciéndome contra sin usar el código. Me llegué a, tras varios intentos, lo más lejos que me podía llegar era el escenario 5. Voy a intentarlo otra vez a ver qué tal. Vale, se ve bien, se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Nunca vamos a confrontar que eso fuera como se viera como una mierda. Y que no me extrañaría. Allá. Tenemos tres vidas. Tuve que caer. Adiós al spray. La otra vez enseñé la versión arcade de este juego. Y se nota la diferencia, ¿verdad? ¡Au!
Mierda. Uy, 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 uy. Ay, bonitas, brillan. Springal bonita. Nadie te va a poder reemplazar. Destruida y para dentro. Este fue el primer juego que yo jugué en mi vida en la Nintendo. Qué de tiempo ya, qué tiempo ha pasado. De los 8 vidas que nos vamos ahora, con putos microtransacciones. Desde luego que puto asco, ¿no? Ya. Esta es la moderna de los videojuegos. Comparado. Los Spraygun no necesito la talla más. Epa. Y ahora tenemos gente que todavía. Gente, más bien los periodistas de videojuegos, si se lo puede llamar así. Que todavía están molestos porque The Last of Us es una puta mierda. Pero bueno, se lo han buscado ellos mismos. Vale, por lo menos voy bien. Mientras tenga esta arma, no creo que vaya a tener muchos problemas. Pero claro, teniendo en cuenta que muero de un solo golpe, pues... ¡Ay! ¡Mierda! Joder, macho, antes lo tengo antes pasa. Falta de la spray gun en la lanzallamas es una buena opción. Mira, puede coger la barrera al menos. Thank you.
Hey, bonita, te he echado de menos. Uy. Qué cosa más rara, Estaba delante de la máquina y no me ha dado. Mejor para mí. Mi desgraciada está empezando a disparar. Aquí tenés. Aquí tenemos la torre de defensa alienígena. Y vida. Uy, las granaditas. No quiero ese arma. El láser no. Vale, eso lo estoy llevando en realidad. En realidad. La puta madre. Y ya se acabó la barrerita. Tampoco tengo que mucho que decir, que ya no se sepa del juego este, así que... Curioso. Joder, vale. Es un coñazo, ¿no? Y lo malo que es como te ponen game over y tienes que empezar al principio de la fase, ¿no? Lo malo. Paso ya, porque al final no voy a conseguir nada al final, así que... Y además tengo voy a tener cosas que hacer dentro de poco, así que vamos a mandar con Nekodani, a ver, que por lo menos está haciendo algo mismo interesante que yo. Siendo sincero, yo rara vez hago algo interesante. Es algo que ya he aceptado, la verdad.
Encima con los problemas que me da el OBS a veces, peor todavía me lo deja. Así que nada. Así que pues nada, pues ahí vamos ya con el... Cuando le dé la gana de irse, claro. Pues nada, ya posiblemente la siguiente vez para acabar ya de una vez el Resident Evil 7. Me queda la parte del barco que es un puto coñazo, pero bueno. Así que pues nada. Lo que tienen que hacer aquí, así que hasta luego.